¿Cuál es la situación que enfrentan las personas que en estos momentos se encuentran dentro de Sudán? Bueno, pues en este momento en Sudán, como sabemos, la violencia, la inseguridad está presente en varias zonas del país. Tenemos que recordar que Sudán es un país en el cual un tercio de la población ya tenía necesidades humanitarias antes de la escalada de violencia que estamos viendo estos días y que acogía a más de un millón de refugiados. Estas personas necesitan ayuda que en este momento no está llegando. Nuestros equipos siguen dentro del país, pero obviamente en algunas zonas donde la seguridad no lo permite, no podemos tener el mismo acceso a las familias más vulnerables que el que teníamos hace tan solo 2 semanas. En otras partes del país seguimos ofreciendo esa ayuda y sobre todo pues vemos que hay movimiento dentro del país, personas que salen de distintos sitios de Darfur, de Jartum, de la capital, hacia otras zonas en las que hay más seguridad y después, pues como comentabas, Valentina, otras personas que no tienen otra opción más que cruzar una frontera y buscar esa seguridad en países vecinos a Sudán. Bueno, y justamente le pregunto por ellos, ¿cuáles son las principales carencias que encuentran los ciudadanos que han tenido que huir a otras naciones? Bueno, la mayoría de los refugiados que están huyendo a otras naciones están llegando a Egipto, Chad, Sudán del Sur. O sea, Sudán del Sur, muchos de ellos son refugiados que estaban en Sudán y que ahora tienen que volver, no les queda otra opción más que volver a su país, a veces a comunidades inestables. Muchos de ellos llegan con necesidades de apoyo psicosocial tras vivir pues, momentos de violencia y traumáticos bastante importantes. Hay mujeres embarazadas a las que se les está apoyando en este momento también, personas con necesidades médicas y sobre todo pues hay muchos de ellos que están quedándose en zonas y en aldeas muy cercanas a la frontera en la que no hay muchos servicios. Son servicios que corren el riesgo de saturarse. Otras familias están viviendo, por ejemplo, bajo árboles o en tiendas que están haciendo ellos mismos con lo poco que tienen. Y son también familias que llegan con muy pocos recursos económicos, que han dejado todo atrás. Así que esa ayuda humanitaria de emergencia en las fronteras está siendo vital en este momento y crucial. Y bueno, pues estamos preparándonos también, tanto ACNUR como nuestros socios de otras organizaciones humanitarias y los gobiernos de los países vecinos, para estar equipados y hacer frente a la llegada de otros refugiados en los próximos días si la situación continúa igual que en estas últimas semanas. Bueno, y es que justamente usted lo estaba mencionando, este desplazamiento masivo está afectando a países vecinos que también viven sus propios conflictos. En estos momentos, ¿cuál es la prioridad? La prioridad en este momento es asegurarnos de que tenemos suficientes equipos en frontera para ayudar a estas personas que están llegando y la logística en marcha para poder moverlas y desplazarlas y relocalizarlas a otras zonas más lejanas a la frontera en las cuales sí que hay servicios que puedan atender a sus necesidades. Pero obviamente la principal prioridad es que esta situación se resuelva, que vuelva la paz y que las personas puedan retornar a sus comunidades. Y por último, también es urgente esa ayuda de la comunidad internacional, esa ayuda financiera, para que los países vecinos que han mostrado una gran apertura, han mantenido y siguen manteniendo las fronteras abiertas para acoger a todos los que han tenido que huir tras esta escalada de violencia, para que puedan hacer frente a esas necesidades, a esa ayuda humanitaria que va a necesitarse en los próximos días. Bueno, y justamente con el panorama actual, ¿ustedes ven factible el fin de los enfrentamientos a corto plazo? ¿Qué se necesitaría y hasta dónde podría llegar la crisis si los choques continúan? Bueno, como todos los humanitarios, lo que esperamos es que las hostilidades cesen cuanto antes. Vemos estos altos al fuego anunciados. Es importante que se mantengan porque lo primordial en este momento es poder continuar dando la ayuda humanitaria a esas personas que lo necesitaban y que muchas de ellas dependían de ellas dentro de Sudán y que esas personas que han tenido que huir pues puedan retornar a su vida normal lo antes posible.